Muy bien, muy buenas tardes a todos, académicos, miembros correspondientes de número, honorarios de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy, sábado 13 de marzo de 2021, tendrá lugar el 13º conversatorio sabatino de Historia de la Academia con el tema El ascenso del hombre, una historia inconclusa, a cargo del doctor Pedro Jairo Palacio García, miembro de número de la Academia. ¿De dónde es que yo hablo, mamá? ¿De dónde? El doctor Pedro Jairo Palacio García es biólogo de la Universidad del Valle, donde fue docente primero en la División de Ciencias y posteriormente en la División de Salud. Pedro Jairo estudió Historia del Poblamiento Americano en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Hizo estudios sobre vida contemporánea en la Universidad de Georgetown, en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Posteriormente hizo sus estudios de doctorado en Ecología Humana en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos. Seguidamente se vinculó al sistema de las Naciones Unidas por un periodo de 33 años, primero con la UNESCO en calidad de asesor técnico principal en El Salvador y posteriormente se trasladó a la oficina regional de la UNESCO en Santiago de Chile como consejero regional en materia de ciencia y educación. Después fue trasladado a Caracas como consejero del Centro Regional de Educación Superior de la UNESCO, del cual posteriormente fue su director. Desde la UNESCO se vinculó más tarde al Fondo Población de las Naciones Unidas y fue director adjunto de la División de América Latina y el Caribe en Nueva York, y también el representante en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice. En América del Sur también fue representante en Paraguay, Uruguay, Chile y Perú. En Perú fue coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas. En materia de asesorías técnicas, colaboró con el Sistema de las Naciones Unidas en Indonesia en la reorganización de sus estrategias para responder eficientemente a las demandas que plantea un país tan extenso y con una organización territorial tan particular. Con el gobierno de China colaboró en el estudio de sistemas de articulación entre gobierno y sociedad civil para hacer más eficientes los programas de salud reproductiva y en la evaluación de alternativas para modificar la política del hijo único. Entonces, con esta presentación, le cedo la palabra a nuestro conferencista, el académico Pedro Jairo Palacio García. Adelante, Pedro. Puedes entonces empezar proyectando en pantalla tu conferencia, la presentación de PowerPoint que ya tienes preparada. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer poderme dirigir a ustedes para esta presentación. Y como he comentado con algunos, de alguna manera he sentido alguna preocupación porque me estoy saliendo de una manera muy radical el estilo y el ámbito en que veníamos trabajando tan eficientemente y tan agradablemente en estas veces que tenemos de conversaciones de los sábados. Sin embargo, al mismo tiempo pienso que salirme de la moda, digamos, del estilo, tiene algunas ventajas porque me da la oportunidad también de hacer una relación que vengo haciendo en mi cabeza hace mucho tiempo y es cómo encadenar las ciencias y particularmente la ecología, cómo encadenarlas con las ciencias humanas, particularmente con la historia. Y la presentación de hoy justamente se trata de ver qué implicaciones tiene en lo que sabemos de la ecología y de la posición del hombre en el planeta Tierra y sus avances y sus áreas de retroceso, pero por lo menos de no avance, características muy primitivas que aún tenemos como especie
y que de alguna manera podrían ser atendidas por la historia, por los historiadores. Bueno, en este momento entonces empezaría con el título de mi conferencia. ¿Y por qué mi título? El título de Ascenso del Hombre ha sido utilizado ya por muchos autores desde hace mucho tiempo, pero solamente en los últimos años ese ascenso, digamos, ha sido calificado por algunos autores como un ascenso inconcluso, un ascenso que no presenta un desarrollo uniforme en todas sus áreas. Y ese es el tema principal de este conversatorio esta tarde. Muy bien. Yo quisiera empezar haciendo referencia a mi primera ponencia cuando entré a la academia hace 2 años en materia de correspondiente. Yo les hablé en 2 oportunidades de el trabajo que había hecho una bióloga norteamericana que se llamó Raquel Carson, que escribió un libro llamado La Primavera Silenciosa. También les estaba contando en esa oportunidad de que ese libro había orientado mi profesión a partir de ese momento que lo leí, porque en la Universidad del Valle, al igual que en muchas universidades modernas del mundo, el enfoque de la biología era un enfoque molecular y máximo celular, era lo que estaba de moda. Sin embargo, este libro, escrito por una bióloga, me abrió a mí las puertas de otro mundo distinto y totalmente opuesto al micro, el mundo macro, el mundo de la biosfera, el mundo de las grandes cosas desde el punto de vista geográfico. Y Raquel Carson, digamos, fue una revolucionaria que, aunque no fue muy conocida en el mundo entero, sí lo fue para los biólogos y para la gente interesada en la conservación. Raquel Carson fue, con su libro, una bomba editorial en los Estados Unidos, que reveló cosas que estaban fuera de la mente de muchas personas, de casi toda la población en general. Y reveló básicamente que la Tierra, empezó a plantear que la Tierra era un universo vivo, que la Tierra, aunque se componía de, por un lado, de aire, por otro lado de agua, por otro lado de minerales y de seres vivos, todos ellos constituían un solo sistema interconectado. Eso fue un pensamiento nuevo que de alguna manera revolucionó la ecología, que se preocupaba más que todo de la conservación, y le dio origen nada menos que a la ecología ya vista desde el punto de vista profesional como ciencia. Pero por otra parte, sus denuncias sobre el peligro con los venenos que se estaban utilizando en la agricultura también causó una bomba política en los Estados Unidos. Y recibió muchos ataques de parte de la gran industria químico-farmacéutica norteamericana. Y por supuesto, trataron de difamarla, llamándola comunista, eso era muy grave, llamándola fanática de la naturaleza, histérica y solterona. Por supuesto que era soltera, pero el llamarla solterona ya tenía una implicación, y el llamarla histérica mucho más. Y también amenazaron a los diarios y a las revistas que publicaran sus trabajos con no darles publicidad, cosa que es todavía muy corriente. Pero fue de tal impacto la denuncia que ella hizo que hasta el presidente Kennedy ordenó la conformación de una comisión para estudiar sus conclusiones. En ese momento el gobierno norteamericano prohibió 8 de los 12 pesticidas que estaban utilizando en Estados Unidos. Y más tarde se creó el Consejo Nacional de Ambiente y Naturaleza en los Estados Unidos, y por supuesto que llamaba Agencia de Protección Ambiental, y esta Agencia de Protección Ambiental inclusive llegó a prohibir el DDT y otros 7 insecticidas que estaban usando en el país. El tema de ella prácticamente es que los pesticidas viajan por el mundo entero en las cadenas alimenticias, y eso no lo teníamos en la cabeza. En otras palabras,
el insecticida que se aplica en el sitio A viaja al sitio B y al sitio C y al sitio D en el cuerpo de los animales. En ese proceso biológico es de comer y ser comido. Cada que un pez se comía un insecto, por ejemplo, que ya estaba infectado con DDT, el pez iba acumulando ese DDT en sus tejidos. Y cuando nos comíamos nosotros ese pez, estábamos comiendo DDT que se acumulaba en los nuestros. De esa manera, ella encontró cosas muy interesantes, como por ejemplo que los lobos, los osos polares, jamás habían puesto un pie dentro del territorio norteamericano, tenían DDT en sus tejidos. Y en el momento que hice mi presentación, les decía, esas son preocupaciones, por ejemplo, que el gobierno colombiano no está planteando en el caso de los insecticidas o el insecticida que está proponiendo para combatir los cultivos de coca. Si bien es cierto que estos insecticidas se están usando ya por algún tiempo de manera muy limitada y de manera muy específica, planta por planta, usarlos desde un avión, así sea un avión pequeño, pues está haciendo es sencillamente lanzando a las cadenas biológicas y seguramente va a afectar las cadenas en muchos lugares. Y les mencionaba también de que a veces organismos muy pequeñitos que uno los ve sin mayor importancia, de alguna manera tienen una importancia capital para el mundo. Les mencionaba el caso de las abejas, que por supuesto que son un insecto muy pequeño, y cuando vivimos en Cali no las vemos nunca, casi nunca. Pero sin embargo, si las abejas se acabaran, como se están acabando, es muy probable que también la civilización humana desaparezca, porque el 70% de los alimentos que nosotros consumimos provienen de plantas que han subsistido gracias a la polinización de las abejas. Y en Europa, por ejemplo, el 84% de las plantas que se consumen en la dieta alimenticia de Europa son producidas o crecen y se desarrollan gracias a la polinización que hacen las abejas. Y eso se aplica en muchos otros insectos y animales minúsculos que no vemos, pero son de importancia muy grande para el éxito de la vida humana y del equilibrio en la naturaleza. Con el permiso de ustedes, me voy a permitir leer un pequeño párrafo del libro de ella que me parece que sigue siendo de una extraordinaria importancia, aunque no se la estamos dando en todas partes. Dice ella que todavía en el mundo estamos hablando en términos de conquista. Somos los dueños y los amos del universo, eso es lo que creemos. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Todavía no hemos madurado lo suficiente como para pensar en que solo somos una pequeña parte de un vasto e increíble universo. La actitud del hombre hacia la naturaleza es hoy de importancia crítica, simplemente porque ahora hemos adquirido un poder fatídico para alterar y destruir la naturaleza. Esa era mi amiga, amiga de libros, amiga de admiración, Raquel Carson, que como les decía, me inspiró a estudiar ecología. Hoy también voy a utilizar a dos personas más que, digamos, tuvieron un papel muy importante en la forma como fui configurando mi profesión y que están muertos ya, pero hicieron un trabajo muy importante que de alguna manera yo trato de recoger. El primero de ellos se llamó Albert Baez. Albert Baez era un mexicano, de niño se fue con sus padres a trabajar a los Estados Unidos, sus padres fueron a trabajar y lo llevaron como niño, y Albert Baez se formó como matemático, y en calidad de matemático, él, digamos, fue profesor de esta materia en varias universidades de los Estados Unidos, y hizo algunas contribuciones al desarrollo de la tecnología mundial y de la ciencia, que son muy reconocidas y que lo llevaron a ser considerado como candidato a Premio Nobel de Física. Uno de esos aparatos era el microscopio de rayos X. El microscopio de rayos X fue una innovación tecnológica muy importante
una innovación tecnológica muy importante que él co-desarrolló con otro investigador en el año 1948. El microscopio de rayos X fue un instrumento muy importante para estudiar células en su digamos, formación transversal, porque con los microscopios ópticos que se tenían hasta el momento, había que hacer placas y se veía apenas, digamos, un área de ancho por largo. Pero con este microscopio se pudo ver la célula y en general los tejidos vivos en tres dimensiones. Gracias a ese invento, el doctor Baez fue invitado a participar en el desarrollo de armas para la Guerra Fría. Porque además este telescopio se estaba utilizando muchísimo para los estudios del espacio. Entonces, tenía muchas aplicaciones para desarrollar armas para la Guerra Fría, sin embargo, él dijo no, por razones éticas y por razones religiosas. Y siguió haciendo trabajo en ciencia y más tarde se vinculó a la UNESCO entre el 61 y el 70. Y en el 70 se retiró para dedicarse a la ciencia, a la relación ciencias-humanismo, donde de alguna manera hizo grandes contribuciones, entre otras, un seminario al cual se me invitó a mí en el año de 1971 en la ciudad de Montevideo. Era un joven de 24 años más o menos, pero había entrado en un campo en el cual había poca gente, que era la ecología, y estaba relacionando los temas de ecología con crecimiento de población que se estaba haciendo en muy pocos lugares del mundo. Me invitaron a esta reunión en Montevideo, a la cual yo llegué sin mayor conocimiento de qué se trataba, y al llegar me produjo una enorme impresión, porque me encontré ahí en esa reunión, como dicen, como caracha en baile de gallinas. Me encontré con personas que yo había conocido a través de los libros de texto en la universidad, por ejemplo, a Edward Wilson, que era el padre de la sociología, a Osvaldo Frota Pessoa, un gran científico brasileño, a De Robertis, que era el autor del texto de genética en la universidad. En fin, encontré gente de ese tamaño, pero después del impacto original de haberlos encontrado, de haberlos visto, me di cuenta de una cosa bien importante que me ha servido mucho en la vida, y es que estas personas, entre más sabios y entre más experimentados son más humildes y más sensibles y más transparentes a la comunicación con un muchacho joven como yo en ese momento. Eran muy, muy amables y muy receptivos a lo que yo tenía que decir. Tengo también una anécdota bien interesante, y es que al tercer día de estar en esta reunión, el doctor Baez, candidato a premio Nobel, me dice: Jairo, yo te quiero invitar a cenar. Y claro, doctor, con mucho gusto. Salgamos del hotel, no quiero cenar aquí hoy. Y yo pensé que me había invitado porque yo había planteado una idea en relación con los límites físicos al crecimiento de población, que a mi modo de ver estaban ligados a la segunda ley de la termodinámica, que era un trabajo de los físicos. Y cenando me dice: no se había hablado del tema este, y me dice: te quiero agradecer especialmente porque tú no me has atormentado en esta reunión hablándome de mi hija. Todo el mundo me habla de mi hija, menos tú. Entonces, bueno, yo me hice el bobo y planteaba mi tema, yo no sabía quién era su hija. Y al llegar al hotel más tarde por la noche, le pregunto a uno de los compañeros, le dije: ¿quién es la hija del doctor Baez? Joan Baez. Y claro, Joan Baez, por supuesto, algunos de ustedes la recordarán, era una gran cantante de lo que en ese momento, de lo que hoy llamaríamos música pop, pero tenía un trabajo político extraordinariamente importante en oposición a la guerra de Vietnam. Lo interesante de mencionar esta anécdota es que yo siempre he dicho que la ignorancia muchas veces también nos abre puertas. Y a mí, en este caso, el ignorar lo que estaba pasando en el mundo en términos de arte, y en particular, me abrió la posibilidad de conocer ya más, de manera más cercana, al doctor Baez. Bien. El doctor Baez, yo me fui a Estados Unidos a inicios del 73, y en diciembre apareció de nuevo invitándome a una conferencia en la Universidad de California, en San Diego.
Y esta conferencia para mí resultaba muy interesante porque era sobre ecología y el humanismo. Y él había invitado a profesionales relativamente jóvenes que estaban haciendo especialidades en Estados Unidos, para, éramos todos del tercer mundo, con el fin de ir haciendo un grupo de trabajo en este tema. Yo llegué unas horas tarde porque, por problemas de transporte y de otras agendas que tenía, en fin. Cuando llegué, vi una proyección, estaban en medio de una proyección y había un señor que estaba caminando con su traje entero, corbata, saco, zapatos, en fin, caminando por una manga y de repente se fue adentrando en una laguna y luego se agachó y recogió barro de esa laguna. Y dijo, aquí reposan los restos de 4 millones de personas. Y esto no fue obra del gas, fue obra de la arrogancia, fue obra del dogma, fue obra de la ignorancia. Todo ello ocurre cuando la gente se dueña del conocimiento absoluto. Eso estaba diciéndolo él en el video. Y continuó diciendo, como ser humano, estoy en deuda con muchos miembros de mi familia, sacrificados en Auschwitz. Debemos curarnos del ansia del conocimiento absoluto y del poder. Debemos acortar la distancia entre la motivación y los impulsos y el acto humano. En mi diapositiva yo estoy colocando con tinta distinta esta última frase, porque esta frase va a ser muy importante, ha sido muy importante en mi vida, pero en esta conferencia la voy a utilizar con alguna frecuencia. Él, por supuesto, estaba caminando en Auschwitz, en el lugar donde cortaron las cenizas. Muchos de los judíos que fueron la serie formaba parte, las películas que presentó el doctor Albers en este seminario pertenecían a una serie que hizo este señor que se llamó El Ascenso del Hombre. Él hizo este trabajo entre los años 69 y 72 y se presentó como una serie de 13 capítulos patrocinados y producidos por la BBC de Londres. Y se estrenó con mucho éxito en Inglaterra en el año de 1973. El doctor Albert Baez tuvo la posibilidad de conseguir los capítulos en relación con la BBC de Londres a lo largo de su trabajo profesional. La serie pues, fue presentada en los Estados Unidos más tarde en el año 75, pero en ese momento tuve la oportunidad de ver la serie antes que se viera en la televisión de Estados Unidos. La serie no es más que un paralelismo entre la evolución biológica y la evolución cultural del hombre, realmente tomando como cultural la ciencia y la tecnología. Quiero pedirle excusas a mis amigas especialistas en género por el uso de la palabra hombre para referirme a la especie humana, pero de pronto por economía de tiempo lo voy a hacer, pero entendiendo siempre de que estamos hablando de hombres y de mujeres. Pero no quisiera volver fastidiosamente larga la conferencia agregando palabras, pero tengo muy consciente en mi cabeza que la palabra hombre como tal utilizada en este contexto no sería lo más adecuado. El contenido de la serie pues entonces fue extraordinario, fue una relación muy bien hecha, muy bien presentada, pero quizás también fue igualmente impresionante el formato que él utilizó. Él viajó en esos 3 años en que hizo el programa, viajó por el mundo entero. Y claro, hoy día eso no sería gran cosa, pero en aquel momento de la televisión, uno está viendo un programa en el cual el presentador nos presenta las ruinas de Machu Picchu en la primera parte, y presenta en la tarde las pirámides de Egipto como muestras paralelas del increíble poder y capacidad, digamos, matemática y tecnológica y científica de los habitantes del planeta Tierra en ese momento. Y más tarde estaba en Indonesia. En fin, ese hecho de poder ver directamente en la televisión lugares distantes y lugares muy importantes del mundo fue un formato que en ese momento, al menos para mí, y hoy día no me impresionaría tanto, pero en ese momento sí lo fue.
El hombre que escribió esto también hizo un libro en el año de 1973 que se llamó El Ascenso del Hombre. Y es un libro que, por supuesto, pues lo mantengo como libro de cabecera desde ese momento, muy deteriorado ya a esta parte de la vida. Él se llama Jakob Bronowski. Nació en Polonia en 1908. Cuando los rusos en la Primera Guerra Mundial invadieron Polonia, su familia se trasladó a Alemania en el 1915. En el 8 se trasladó a Alemania y en Alemania vivió hasta 1915. En 1915, para la familia se hizo muy difícil vivir en Alemania porque estaba empezando a circular, digamos, las ideas del nacionalismo. Y en el marco de esas discusiones y conversaciones, etcétera, aunque muy incipientemente todavía se hablaba del tema judío como un tema que perjudicaba enormemente, digamos, la estabilidad y la posibilidad de progreso de Alemania. La familia, muy inteligentemente, en 1915 se mudaron a Inglaterra, donde él hizo sus estudios a partir de 1920 y ahí se graduó como matemático y pero especialmente como matemático especializado en topología. Posteriormente, en el año 64, después de haber dado conferencias en Harvard, en MIT, en California, etc., muchas veces se trasladó a los Estados Unidos en el 64 y murió en el año 74. Cuando él se fue a Estados Unidos, se fue a trabajar al Instituto Salk de Ciencias Biológicas. Este instituto queda en California. Y ahí vivió él todo su tiempo hasta su muerte en el 1974. En diciembre del 73, o sea, unos pocos meses antes de su muerte, estaba yo, como les decía, en San Diego, en la Universidad de California, atendiendo la invitación del doctor Baez. Y de repente el doctor Baez dice, bueno, ya vimos esta serie de televisión del doctor Bronowski. Yo tengo una cita con él porque somos amigos, se habían conocido de su trabajo en la UNESCO, trabajo en la BBC, etc. Yo soy muy amigo de él y me ha invitado para conversar con él sobre los temas del libro y yo quiero que usted, cuatro personas, me acompañen a visitar al doctor Bronowski. Yo estaba en esa lista, por suerte, en mi vida. Y no pudimos saberlo a él y resulta que él empezó contándonos su vida académica. En primer lugar, pues nos contó que era un matemático especialista en topología, pero que a pesar de eso tenía muchos intereses en la poesía, y en 1939 su primer libro no fue sobre matemáticas, sino sobre poesía, y se llamaba En defensa de un poeta científico. En el año 42 estuvo trabajando con el gobierno inglés, en el perfeccionamiento de las bombas inglesas que se estaban usando en la guerra contra Alemania. Y aún en el contexto de ese trabajo, él publicó su segundo libro, que fue sobre William Blake, Un hombre sin máscara, se llamó ese libro. El hecho de que, este matemático que estaba trabajando con el gobierno en cuestiones armamentísticas escribiera un libro sobre William Blake, ya nos da una idea de quién es. Este hombre es un humanista disfrazado de científico, o no sé si más bien un científico disfrazado de humanista, pero de todas maneras las dos cosas. En el año 45 ocurrió un hecho fundamental para su vida, y es que a él lo incluyeron en una misión oficial para ir a visitar Nagasaki, para ver lo que había, las consecuencias de la explosión atómica en el la evaluación de los bombardeos. Y él vio no solamente la enorme devastación que había causado la bomba y la destrucción física, sino la destrucción de seres humanos en el momento en el cual no solamente quedaron muertos miles de personas, sino que además otros miles de personas quedaron con consecuencias de la radiación. Y por supuesto, también tuvo chance, por lo menos lo dice él, de ver las consecuencias de la guerra sobre el Japón, un país sumamente pobre. Su visita al Japón lo movió tanto que él renunció a su trabajo
con el gobierno inglés y se dedicó a promover el humanismo y particularmente desde el campo de la ciencia, que era lo que él manejaba. Trabajó con la UNESCO también. No solamente yo trabajo con la UNESCO, también lo hicieron en algún momento. Él trabajó entre el 47 y el 50, Báez también había trabajado con la UNESCO. En el año 50, él hizo le encargaron un trabajo que también volvió a causar un redireccionamiento más específico de su vida, porque le encargaron evaluar el cráneo del niño de Town. El niño de Town, alguien estaba en el prolegómeno de esta reunión, estaba hablando de Lucy. El niño de Town es un primo de Lucy. Yo por la misma época, pero fue descubierto un año antes que Lucy. Lucy se descubrió un año después. Sin embargo, en sitios distintos. Town se descubrió en el sur de África y Lucy se descubrió en Etiopía, en el cuerno de Asia. Pero los dos pertenecían a un género de Australopithecus que para Bronowski fueron precursores, los verdaderos precursores nuestros, nuestros tatarabuelos, nuestras tatarabuelas. Porque ellos tenían el foramen magnum vertical, o sea que el huequito que tenemos bajo el cráneo lo tenían vertical, lo cual indicaba que ellos andaban parados, caminaban. Entonces, el caminar para un grupo importante de antropólogos era ya el primer síntoma, el primer signo ya de desarrollo humano. Pero a Báez, físico, matemático, que nunca había trabajado en estos temas, lo llamaron en su calidad de topólogo para que viera si los dientes de este niño se correspondían de verdad a un hombre que caminaba vertical, aunque fuera un niño, y para que hiciera, digamos, un análisis de computador de ese momento, que eran muy elementales, que podía trabajar con ellos, había computadores que permitían hacer, digamos, la proyección o el modelo de este, cómo debería ser el cráneo de esta persona, porque lo que habían encontrado de él eran apenas pedacitos. Y él ayudó en ese trabajo. Y entonces él dice de eso lo siguiente. Dice, en 1950, cuando su condición humana, la condición del niño de Tau, no era aceptada, se me pidió realizar una prueba matemática. ¿Podría yo relacionar el tamaño de los dientes del niño de Town con su forma y así determinar que no correspondían a las de un simio? Nunca antes había tenido un cráneo fósil en mis manos. Yo, con más de 40 años, con una vida dedicada a las matemáticas abstractas acerca de la forma de las cosas, vi de pronto cómo mis conocimientos se desplazaban 2 millones de años atrás y proyectaban una luz en la historia del hombre. Bastante, ¿no? Dice, desde este momento, 1950, me dediqué de lleno a meditar acerca de lo que hace al hombre ser lo que es. ¿Por qué el hombre es lo que es? ¿Qué cosas lo hacen ser hombre? ¿Cómo se convirtieron los homínidos en el hombre que yo admiro, diestro, observador, pensante, apasionado, capaz de manipular con la mente los símbolos del lenguaje y de la matemática, los conceptos de arte y la geometría, la ciencia? Desconozco cómo se inició la vida del niño de Tao, pero a mi parecer sigue siendo el infante primordial a partir del cual toda la aventura del hombre. Muy importante. Muy importante, matemático, en materia de esa contribución al desarrollo de la antropología y del humanismo. Bien, yo, por supuesto, que haberlo visto y haber oído esto mismo que yo les estoy leyendo, haberlo oído ya con sus palabras, en su conversación, fue muy, muy inspirador, sumamente inspirador. Yo quiero empezar, saliendo ya de ellos dos formalmente, empezar de alguna manera diciéndoles
sí somos parte de un grupo de seres humanos que llamamos primates. Somos primates al igual que los lemures, al igual que los tarsiers, al igual que los monos del Nuevo Mundo, que los monos del viejo mundo, que los gibones, que los orangutanes, que los gorilas, que los chimpancés y los bonobos y los humanos. Somos parte de, todos somos de la misma familia. Pero ninguno ha evolucionado a partir del otro. Todos han tenido bisabuela común. Todos tenemos unos desarrollos evolutivos diferentes. Acá ocurrió hace 55 millones de años más o menos, cuando por primera vez un primate ancestral dio origen a dos ramas, a una, a lo que son los lemures hoy día, y la otra rama, que son los tarsiers, son estos. Y luego la otra rama que se fue diversificando de una manera muy, muy especializada, de una manera paralela pero diferente. Esta segunda división ocurrió hace 50 millones de años y hace 35 millones de años más o menos se separaron los monos del Nuevo Mundo con otra serie de animales, especialmente los monos del Viejo Mundo, que son estos monos, y estas otras especies de acá donde estamos nosotros. Bueno, para hacer la historia breve, parémonos acá en este punto. Aquí estamos hace más o menos 6 millones de años. Hace 6 millones de años vivió, es un eslabón perdido, vivió la abuela, que por un lado dio origen a los chimpancés y por otro lado dio origen a los humanos. 5 millones de años, 6 millones de años, dio origen a chimpancés y bononos por un lado y humanos por el otro. Voy a hacer enseguida relación a esta parte de la gráfica. La tengo ampliada enseguida, pero no lo voy a hacer hasta que no les hable un poquito de los bonobos. Creo que esta palabra bonobo, a lo mejor muy poquitos de ustedes la había oído mencionar alguna vez, y los quiero invitar particularmente a nuestras damas, pero a todos, a que busquen en el internet, en el National Geographic en español, un artículo sobre los bonobos. No olviden los bonobos. Les va a parecer que, aunque físicamente, pues ahí ven en la fotografía, no son tan parecidos a nosotros, aunque aquí los están mostrando como, no como bipedales, y ellos son bipedales. Son una familia que tiene un comportamiento totalmente opuesto al de los chimpancés. Ellos están muy cercanos en su escala de evolución biológica, muy cercanos, pero con unos comportamientos totalmente diferentes. Y les voy a adelantar una cosa. Mientras en los chimpancés, en la cultura, predomina el dominio jerárquico de los machos, en los bonobos predomina el de las mujeres, hembras, perdón. Los bonobos son las hembras, pero tienen una organización social muy interesante en la cual el macho anda siempre alrededor de la hembra, que es la que de alguna manera ejerce el liderazgo y determina cómo se resuelven los dilemas, las dificultades y las tensiones al interior del grupo. Lean ese trabajo. Estos viven en el Congo, están muy concentrados ahí en el Congo, no hay en ninguna otra parte del mundo. Les va a fascinar leer ese artículo. Todos los de National Geographic son muy, muy interesantes, muy bien escritos. Entre otras cosas, quiero decirles que entre los humanos y los chimpancés y los bononos, no sé si esto les va a preocupar mucho, pero compartimos 99% en ADN, 99% iguales. Solamente un 1% nos separa. Por supuesto, ese 1% ha significado
una evolución bastante diferente, sobre todo en la cabeza, y más que en la cabeza, en el cerebro. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Esos 6 años, esos 6 millones de años que están ahí reflejados son a partir de acá, es esto. Un Ramapithecus probablemente sufrió algunas mutaciones que fueron adaptativas al medio, y de ese Ramapithecus se originaron los Australopithecus, varias familias de Australopithecus. Esas familias tenían que ver con el Africanus, del cual es el niño que les mencioné ahora, del Afarensis, que es Lucy, y de los Robustus, que de alguna manera sobrevivieron a la familia de Lucy. Pero a partir de este punto, se empezaron a desarrollar una serie de homos, de género homo, especies diferentes, 7, 8 especies, donde encontramos al habilis, al homo habilis acá, y más tarde al homo al erectus, que probablemente fue el hombre del cual nos originamos nosotros, el homo erectus. Y finalmente el sapiens, cuyos restos más antiguos se llaman el hombre de Cro-Magnon. Pero el hombre de Cro-Magnon que lo tenemos acá es, de alguna manera, el antecesor igualito a nosotros, más antiguo que se conoce. Bien. El hombre en todo este periodo, los homos y en general las especies anteriores o en evolución distintas que están atrás en ese árbol que les mostré, se alimentaron siempre como recolectores, básicamente una dieta proporcionada por los bosques y era compuesta por hojas, por frutos, por bayas, por raíces, en fin. Y eso funcionó muy bien, pero hubo un momento en el cual, por importantísimos cambios geológicos, el bosque puede ser un refugio para ellos y tener que pasar a la sabana. Es la fotografía que tengo a la derecha. La sabana, siguieron ellos colectando las frutas que encontraban, las raíces que encontraban y las hojas que encontraban, pero se vieron obligados a empezar a ser cazadores para complementar su dieta. Y siendo cazadores, por supuesto que tenían serias dificultades porque sus herramientas no eran suficientemente poderosas como para poder cazar animales de mayor tamaño. Pero se las arreglaban trabajando en grupo. Eso creo que fue una cuestión muy importante en la evolución de los homos, que aprendieron a trabajar en grupo. Y esto de aprender a trabajar en grupo les permitió entonces tener un acceso a estos animales. Pero en segundo lugar, el estilo de vida de ellos era nómada, porque a ellos les tocaba entonces andar detrás de las manadas, no importa las migraciones, lo lejanas que fueran, pero ellos tenían que andar detrás de esas manadas e ir capturando los animales más débiles o los que de alguna manera ofrecieran menos resistencia. Como cazador vivió millones de años. Probablemente el Homo erectus empezó a cambiar, digamos, toda esta evolución, con lo que para algunos antropólogos ha sido el descubrimiento más importante de toda la historia humana, que es la utilización del fuego. Hasta este momento la utilización del fuego era muy limitada. El fuego se utilizaba cuando había un incendio o caía un rayo o algo, algo se incendiaba y ellos trataban de utilizar ese fuego. Una vez que se apagaba, se perdía. Sin embargo, ellos, y esto ocurrió por 1 millón y pico de años, pero hace 400.000 años más o menos, era domesticar el fuego. ¿Qué quería domesticar el fuego? Aprender a producir el fuego. Y lo producían por fricción. Y aprender a transportar el fuego, lo transportaban en teas encendidas. Y ese solo descubrimiento, esa sola invención de utilización para muchos fue el punto crucial, absolutamente crucial en nuestra evolución. ¿Y crucial por qué? Primero porque tuvieron carne, ¿no? Pudieron cocinar la carne.
Y cocinar la carne les permitía tener, pues, un uso mucho más digerible de este insumo y poder aprovechar más partes del animal que antes no podían utilizar y absorber en su organismo, metabolizar una serie de proteínas, aminoácidos, etcétera, que antes no estaban disponibles o tan disponibles. Pero también pudieron cocinar los vegetales. Muchas plantas eran venenosas o eran muy duras, no se podían comer, pero ya pudiéndolos cocinar, se pudieron comer. Y por tanto, la complementación con una dieta vegetal hizo que tuvieran, pues, una salud y una contextura mucho mejor. Pudieron conservar los alimentos al ahumarlos y pudieron al cocinarlos controlar muchos órganos organismos patógenos que les causaban mortalidad, les causaban enfermedad. Y más importante, o más no, muy importante, las mujeres, al no tener que andar detrás de los hombres en las cacerías que los llevaban por meses a lugares muy lejanos, toda la familia detrás, pudieron amamantar tranquilamente a sus bebés. Y al amamantar a sus bebés, la salud de ellos y la sobrevivencia fue mayor. Y además de eso, al dejar de amamantar 3 años a un muchacho, la señora podía quedar embarazada hasta 5 años, porque haber dado a luz, eso aumentó la fecundidad. La capacidad de también de cambiar de hábitats. Pudieron vivir en lugares fríos y calentarse con el fuego, como se muestra aquí en la diapositiva. Pero, muy importante, pudieron vivir en cuevas. Con el fuego sacaron de las cuevas a los tigres y a los animales, a las fieras que estaban apoderadas de las cuevas. Ellas eran las dueñas de ese hábitat. Pues con el fuego lo sacaron de ahí. Empezaron a reunirse alrededor del fuego. Y esto también pudo ser ya un origen del lenguaje, un origen lejano del lenguaje. Pudieron asentarse más y con eso entonces pudieron desarrollar funciones diferentes a diferentes personas. Tenían luz en la noche, se podían defender de los predadores y se contaban historias. Eso también fue fundamental, contar historias. Para Harari, por ejemplo, es uno de los autores contemporáneos en estas materias, a contarse historias y a inventar cosas. Les permitió también amalgamar mejor el grupo, empezar a crear una vida paralela, que fue muy importante en la evolución. Una vida paralela, los seres que no vemos, que están ahí, que nos cuidan. Bien. Sin embargo, también aparece, no todos los inventos del hombre han tenido una consecuencia totalmente positiva. Aparece el cáncer, que de alguna manera, o se reconoció, por lo menos en los restos, se han encontrado cáncer, que ese se originaba de los humos y las comidas quemadas que se consumen. Eso está reconocido ya hoy día en la medicina moderna. Y el contacto de unos con otros hizo que la tuberculosis también pasara de unos a otros más fácil. Pero, de todas maneras, lo que fue más importante de este paso evolutivo fue que el cerebro pudo crecer más. El cerebro aumentó en 30-40%, claro, un periodo muy largo, pero el cerebro aumentó su tamaño. Y con el aumento del cerebro se desarrolló también la inteligencia. ¿Y por qué el cerebro? Porque el cerebro, a pesar de que ocupa un 12% de nuestra masa, el cerebro consume más del 20% de la energía que una persona gasta en el día. El cerebro es un altísimo consumidor de energía. Al hombre tener más disponibilidad de alimentos, entonces podía transferir muchas más calorías y vitaminas y proteínas al cerebro. Pero también el comer animales, comidas más suaves, mejor cocinadas, también le permitió ajustar lentamente en la evolución el tamaño de su mandíbula. Su mandíbula se hizo más retraída y su cráneo se hizo más redondo, con lo cual el cerebro tuvo espacio para poderse, el cerebro mayor, más grande, tuvo espacio para acomodarse. Con eso entonces la inteligencia es de alguna manera el elemento que nos
da una enorme diferencia con los demás colegas que vienen de las días anteriores a desarrollarse. Hablábamos que alrededor del fuego y del estar cerca se empezaron a desarrollar, entre otras cosas, el lenguaje humano. Este tema de cómo se desarrolló el lenguaje, seguramente algunos de ustedes que lo han estudiado se dan cuenta que la ciencia todavía tiene mucho que decirnos sobre cómo se desarrolló. Pero en general, hay tres personas que están trabajando en este tema que son muy importantes, tienen algunas propuestas, algunas teorías explicativas que son muy interesantes, necesariamente homogéneas, no son las mismas, pero son interesantes y se miran complementariamente. Uno fue Chomsky, el segundo es Atkinson y el otro es Hughes. Están trabajando en este tema. Pero básicamente son dos teorías, básicamente dos teorías con muchas fórmulas intermedias. La teoría de monogénesis, asocia el lenguaje básicamente a los humanos modernos. Entonces ubican el desarrollo del lenguaje solamente a unos 50.000 años atrás. Pero están los otros que defienden la teoría filogenética que dice que no, esto empezó con los homínidos antes del fuego porque era necesario de alguna manera transmitir mensajes y se desarrollaban sonidos muy simples, muy sencillos como hacen los animales hoy día y que eso ya es un origen del lenguaje. Antes que el Homo sapiens. En fin, las dos teorías son fuertes y probablemente vamos a encontrar una síntesis de esas teorías en los próximos años. Pero más tarde ocurrió otra invención que de alguna manera representó otro salto mucho más grande en la evolución humana. ¿Y esa cuál fue? La escritura. La escritura empezó a aparecer por necesidad, seguramente, y por ya ese desarrollo conceptual que el hombre tenía, la capacidad de abstracción que empezó a desarrollar. Surgió en Egipto, en Mesopotamia y en China, más o menos al mismo tiempo. Pero las primeras técnicas se remontan al año 5200. Esto, pues, en la escala en que venimos hablando de esa época. Y en la diapositiva muestro, pues, distintas formas de lenguaje que se fueron originando en distintos sitios de manera independiente. Evidentemente, de manera independiente. Bien. El hombre siguió siendo recolector, el hombre siguió siendo cazador, pero hace unos 10.000, 11.000, 12.000 años aprendió a domesticar plantas y animales. O sea, el primer animal que domesticó fue el perro. No se lo comió, pero le servía de compañía, y para, igual que hoy con nuestras mascotas, compañía para vivir y compañía para cazar. O para cuidar los animales, en fin. Con la domesticación de plantas y animales, el sistema de vida pasó de nómade a sedentario. Yo creo que no voy a decir mucho de la revolución agrícola porque forma parte básicamente de la cultura general y especializada de todos ustedes, pero yo creo que el hecho de pasar de nómade a recolector también le permitió dar un salto muy importante. Fue el origen de una transformación mucho más radical ya del Homo sapiens. La revolución agrícola ocurrió por difusión probablemente y por invención propia, autónoma, probablemente también en otros lugares, pero apareció en Estados Unidos 40 años antes de Cristo, en Mesoamérica 5.000 años antes de Cristo, en los Andes 5.000 años, en su Sudariana hace 5.000, en la ciudad de China hace 9.000, en Nueva Guinea hace 9.000 años. Y en los Andes, estoy diciendo acá que hace 5.000 años, sin embargo, no hace muchos años, se han encontrado restos tres vegetales cultivados por el hombre americano hace 12.000 años, lo cual nos plantea varios problemas. Ese encuentro, el hombre llegó mucho antes a América de lo que pensábamos, que probablemente aprendió a cultivar antes o al mismo tiempo el hombre africano. Bien, la ganadería y la agricultura le garantizaron al hombre, seres humanos,
un mayor suministro y más continuo de las primeras ciudades. Una división del trabajo, apareció el comercio, la división de poderes, la propiedad, la estructura, la cerámica y el crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque simplemente la calidad alimenticia, la mortalidad y la fecundidad se hizo mayor que lo que había mostrado yo cuando partí. Para muchos estudiosos dicen que aquí surgieron con la revolución agrícola los pilares del mundo en que vivimos. También lo dije cuando habló del fuego y probablemente las dos cosas son ciertas. Pero, lamentablemente, otra vez, cada invento que nos arrastra hacia adelante también significa cosas negativas. La pérdida de la diversidad biológica y la simplificación de las cadenas tróficas, una pérdida. Se ha venido intensificando en la medida en que somos más y más agricultores. Pero también se simplificó la dieta y la diversidad de frutas y de semillas y de raíces que el hombre recolector tenía se redujo enormemente cuando se dedicó a cultivar dos o tres plantas y a vivir de ellas. Y entonces apareció la malnutrición crónica. Y por eso Harari dice que en la revolución del neolítico y el gran avance del neolítico no es más que una ilusión falsa. En fin, es una opinión. La condición sanitaria también empeoró porque, evidente, y esto lo sabemos ahora cuando hablamos de distancia social. ¿Qué es lo que estamos diciendo con distancia social? Sé que puede tener una enfermedad infecciosa, no se me acerque demasiado porque me la pega. Bueno, cuando se formaron las ciudades y más gente empezó a vivir en un área reducida, las enfermedades infecciosas se hicieron crónicas. La dinámica de la población cambia porque aumenta la fecundidad, crece la población, disminuye la migración. Y de esa manera, entonces, las poblaciones tuvieron que ir explotando más y más su ambiente y de pronto haciendo guerras para ir a apoderarse de lo que había logrado el vecino. Bueno, fundamentalmente esto es lo que tenía que decirles de la revolución verde, de la revolución agrícola. Pero aprovecho, porque no lo voy a mencionar mucho después, es decirles, en términos alimenticios, esta no ha sido la única revolución. Hace pocos años, y estábamos todos vivos, cuando ocurrió la revolución, la famosísima revolución verde. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, que volvió a aumentar la velocidad del crecimiento de población, de salud pública, etc., fue necesario producir más alimentos y los científicos se dedicaron a producir plantas especiales, distintas biológicamente. Y en segundo lugar se dedicaron a usar de lo que nos hablaba la amiga Carson, y en segundo lugar empezaron a solamente simplificar las cadenas, sino introducir venenos y a contaminar ríos y aire. Esta revolución, gracias a ella, hoy día podemos comer, hoy día podemos tener 7.000 millones de personas en la Tierra, pero está causando serios problemas ecológicos que de alguna manera están poniendo en riesgo nuestra supervivencia. Pensemos en la revolución, pensemos en el calentamiento global, que en buena parte. Gran parte de la revolución verde se ha hecho en base al petróleo. Todos los insumos que se producen en la agricultura vienen del petróleo. Y por supuesto, la revolución verde otra vez tiene una cara positiva y una cara negativa, así como la revolución, esta revolución neolítica. Después vino otro invento que fue muy, muy importante y es la imprenta. La imprenta pues fue introducida por Gutenberg en 1450, aunque ya en China y en otros lugares se habían inventado aparatos que tenían una similitud bastante grande a la imprenta, pero que no tenían la complejidad, refinamiento técnico que tiene la imprenta.
Acordémonos que hasta este momento, básicamente, las pocas personas que podían leer libros eran escritos por manuscritos, por monjes y frailes que se dedicaban al rezo y a la réplica de los. ¿Por encargo de quiénes? De los ricos del barrio, que eran el clero, los reyes y los nobles. Y bien interesante, la literatura recoge el hecho de que muchos de estos monjes que se dedicaron a ser copistas no sabían leer, no sabían, y podían escribir, solamente lo podían hacer por imitación. Entonces, el escribir por cuenta propia tampoco lo podían hacer, sino que simplemente transcribían lo que leían. Y un solo trabajo podía durar 10 años. Entonces, imagínense el costo de un libro de estos. Una cosa interesante también es que hay muchos registros, casos en los cuales alguien de alguna manera conversaba con ellos para introducir en un texto de estos lo que querían. Y hubo casos de la Biblia en la cual los curas que contrataban la replicación de una Biblia le quitaban y le agregaban pasajes, párrafos, capítulos. Bien. Después del microscopio, después de la imprenta, perdón, vino otro invento que también fue fundamental, fundamental para el desarrollo de la humanidad. Y es el microscopio. El microscopio permitió superar, como en muchos casos, una de las grandes limitaciones del ser humano. Es que nuestro ojo es muy limitado. Nuestro ojo no puede ver lo que está muy lejos, tampoco puede ver lo que es muy pequeño. Entonces, con el invento del microscopio, pudimos ver lo que es muy pequeño. Se inventó en 1590, parte de don Zacarías Janssen. Pero con el microscopio, Malpighi observó papilas gustativas, glóbulos rojos y la circulación pulmonar que conecta arterias y venas. Pudieron entender bastante bien cómo funciona el organismo. Más tarde, Leeuwenhoek describió los protozoos, las bacterias y los espermatozoides, lo cual abrió una puerta importantísima para la salud pública, y es que se descubrió de dónde vienen las enfermedades. Pero para mí, y aquí permítanme otra vez, darte otra anécdota personal, para mí el microscopio también fue un tema que me abrió puertas en la universidad de una manera muy, muy importante. ¿Por qué? Yo fui a la universidad para estudiar matemáticas, yo no fui a estudiar biología. Sin embargo, en los estudios generales que veía en esa época, uno tenía que estudiar biología. ¡Qué pereza! Yo le tenía pavor a la biología. Me parecía espantoso meterse en la cabeza de memoria los nombres de todas las plantas, los animales, las especies. Me parecía horrible todo eso. Pero cuando llegué a la Universidad del Valle, estaba muy bien dotada. Cada estudiante tenía su microscopio. Eso es una maravilla. Entonces, y algo que me apasionó enormemente, y es que al observar lo que observó Malpighi, al observar el tejido conectivo de dos dedos en una rana, pude ver los capilares sanguíneos y pude ver en los capilares la circulación de los glóbulos rojos que pasaban por el capilar como monedas dentro de un tubo. Eso me pareció espectacular, espectacular, me emocionó muchísimo. Pero luego hubo algo que fue muy, muy importante en mi vida, y es que aprender a manejar un microscopio cuesta meses, meses, porque uno tiene que mirar con un ojo, usualmente el ojo izquierdo, y mantener el segundo ojo abierto. Pero uno no puede ver el microscopio con el ojo izquierdo y no ver nada por el derecho. Entonces uno se le confunde las imágenes por un lado del microscopio y por otro lado lo que ve por fuera del microscopio. No puede ver nada, ni una cosa ni la otra. Entonces uno se demora meses para tratar de aprender, ¿cierto?, el manejo de ver por un solo ojo. Una manera es mirar de lado, uno empieza mirando de lado, de lado, de lado, de lado, y finalmente aprende. Yo lo hice en 10 minutos, en lugar de 3 meses. Y a los profesores, y a mí me parecía una maravilla. Bueno,
años después descubrí que yo era ciego del ojo derecho. No veía, no leía con el ojo derecho, sino solamente con el izquierdo. A muchas personas les pasa esto y no se dan cuenta. Me di cuenta de eso. No veía con el ojo derecho. Cuando tengo que leer, yo leo con el ojo izquierdo. Si es de lejos, sí uso el ojo derecho. Dice que es un defecto, de alguna manera, así como, como la ignorancia de saber quién fue Joan Baez, ese defecto de mi ojo derecho, digamos, tener una posición destacada. Que después me llevó a enamorarme de la biología y a pasarme a biología. Bueno, anécdotas que pasan en la vida. Volviendo al microscopio. Los microscopios se han venido desarrollando de una manera impresionante. Y hoy día, pues, ya tenemos el doctor Albert Baez, que les mencioné en un comienzo, que ya no era de luz, sino de rayos X. ¿Verdad? Y después se desarrolló el microscopio electrónico, en fin. Y hoy día los microscopios son aparatos fascinantes que nos llegan, nos han llevado inclusive a ver cosas que eran invisibles hasta hace muy poco. Los virus se conocían por modelo inventado por los biólogos, pero los virus apenas se empezaron a ver como tal hace poco. Gracias a los nuevos microscopios, que nos permiten ver cosas infinitamente pequeñas. Pero, de todas maneras, con microscopios muy limitados, Pasteur, que vivió el siglo XIX, el 22 y el 95, final de ese siglo, descubrió el origen de enfermedades infecciosas y desarrolló las técnicas de esterilización y pasteurización. Y desarrolló una primera vacuna, la vacuna contra la rabia. Estas cosas que hizo Pasteur, de alguna manera, fueron la base de la salud pública, gracias a la cual, primero en los países desarrollados y más tarde en los países del sur, ha sido, digamos, un factor de desarrollo muy importante que ha permitido la reducción de la mortalidad materna y la mortalidad infantil de una manera muy radical. Bueno, aquí tengo varias fotografías muy interesantes que se han logrado con los microscopios modernos, los de hoy. La primera fotografía, esta es un virus, un coronavirus. Y miren por qué se llama coronavirus, con las coronitas rojas que tiene. Esto no se había visto nunca. Ahora esta es una fotografía. Esta otra fotografía es una foto de una interna de una flor que ha sido, aquí ven los punticos, que ha sido polinizada por las abejas. No, está llena de polen. Aquí tenemos otra fotografía muy interesante y es una bacteria, que es la roja, que está siendo fagotizada por virus. Entonces, lo interesante de esto es que no solamente los virus, o no solamente los hay patógenos, nos causan muerte, dolor, todo lo que sea. También los hay, que destruyen las bacterias patológicas. También hay virus beneficiosos. Entonces, eso es bien interesante. Y aquí unas fotografías que nos muestran cáncer. Bueno, después de que aprendimos a ver lo muy pequeño, hemos aprendido también a ver lo muy lejano. ¿A través de qué invento? A través del invento del telescopio. El telescopio fue inventado en 1608, pero muy cerca de su invento, Galileo Galilei lo usó para observar la Luna, Júpiter y las estrellas. Y el ser humano aprendió ya con el microscopio desde esa época a entender la verdadera naturaleza de los cuerpos celestes y nuestra ubicación en el mundo. Fue bien importante. Y más importante que esto es que lo que ya pudo Galileo y los científicos de esa época observar con una ayuda de instrumento corrobora y no niega para nada lo que hicieron los egipcios y los mayas de Centroamérica. También lograron un enorme conocimiento del universo lejano simplemente
y simplemente por desarrollo de su inteligencia y su capacidad de concluir. Paréntesis. Algunos científicos niegan eso y dicen que fueron extraterrestres quienes estuvieron con los mayas y con los egipcios enseñándoles esas tecnologías y esa constitución del universo. En fin, son las cosas que... El telescopio hoy día sí que ha sufrido o ha experimentado, o ha gozado, más que sufrido, unos desarrollos extraordinarios. Estos son cuatro series de telescopios, todos los cuatro en el desierto de Atacama, en Chile. Solo Chile. Y los hay en 30 o 40 países del mundo parecidos que nos permiten tener un monitoreo diario y permanente del universo, pendiente de qué pasa. Inclusive, gracias a estos sistemas, podemos identificar hoy día de pronto un asteroide o algún ser o artefacto peligroso que de alguna manera arriesgue nuestra sobrevivencia como especie. Pasó hace 70 millones de años con los dinosaurios en México, en Península de Yucatán. Ellos tienen una vigilancia permanente, saben lo que hay cerca y lo que hay lejos, y de alguna manera representan unos guardianes silenciosos que de alguna manera garantizan que por lo menos por ese lado tengamos menos riesgo, no que estemos ausentes del riesgo, sino que tengamos menos riesgo. O como decía un amigo mío, por lo menos nos van a anunciar cuándo es que vamos a subir el estrellón y vamos a morir. Lo vamos a hacer con anticipación. Bien. A partir de aquí, yo me pasaría semanas y es que me dedico a relatarles, aunque sea a nivel muy general, todos los avances que el hombre ha podido alcanzar en su desarrollo científico y tecnológico, y me faltaría tiempo. No hemos hablado del alcantarillado, recuerden Roma, del acueducto, de la máquina a vapor, de la penicilina, de las vacunas, de la revolución verde, del transporte, sobre todo lo que significó el tren, de la revolución informática que estamos viviendo hoy día. Y lo que es interesante mencionar a este punto es que como el conocimiento es acumulativo, como tenemos los mecanismos de difusión y los mecanismos de trabajo conjunto, etcétera, podemos hacer un uso mucho más eficiente de la inteligencia. Entonces, a la derecha tengo en rojo, esta lista no recoge ni la mitad de lo que debía recoger por razones de espacio, etcétera, pero esos son los grandes avances que han ocurrido en los últimos solo 20 años. Solo 20 años. La robótica ha alcanzado unos desarrollos impresionantes. La inmunoterapia contra el cáncer, la inteligencia artificial, el teléfono inteligente, las energías alternativas, el código genético. Gracias al código genético es que hemos podido desarrollar las vacunas contra este virus de ahora, el COVID-19, en apenas un año, en menos de un año, porque ya estábamos en capacidad de conocer el código genético de este virus, que era muy parecido a los anteriores que ya habíamos develado. Y este hecho de poder develar estos códigos genéticos, para mi modo de ver, ha sido el adelanto, el más importante de todos. Si es que alguien me pregunta a mí cuál es el adelanto más importante del tiempo, yo diría poder develar. Entre otras cosas, yo había pedido, a todos ustedes les había pedido el favor de dar una pequeña encuesta. No lo logré, seguramente están muy ocupados, no es el caso hablar de eso ahora, pero sí agradecer a los cuatro de ustedes que me contestaron, y por cierto, uno de ustedes contestó que me parecía que el adelanto más importante ahora de la humanidad había sido la develación. Otra persona mencionó, o dos personas mencionaron las vacunas. Claro, mencionar las vacunas hoy día, pues no puede entender por qué. Ahora todos estamos, de alguna manera, pendientes de que nos vacunen para salvar nuestra vida. Entonces, eso no es cualquier cosa.
Alguien mencionó la penicilina. Por supuesto que la penicilina tuvo una importancia extraordinariamente grande, porque resulta que antes la gente se moría por cualquier infección menor, se podían morir, y por falta de penicilina perdimos al gran torero Manolete. Por cierto, otra de las personas que me contestó, de las cuatro que me contestaron, mencionaron el fuego. El fuego, ya lo he dicho yo, para muchos es la introducción tecnológica más importante en el desarrollo de la humanidad, sobre todo por la relación que tiene con el desarrollo. Bueno, la imprenta también la menciona otra de las personas que me contestó. Por supuesto que la imprenta tuvo su gran importancia porque permitió universalizar, democratizar, popularizar la información. Ese fue, digamos, el primer paso en la universalización de la información. Bueno, el grafeno y la fibra óptica son otros dos adelantos muy importantes, y el grafeno va a tener una importancia extraordinaria para el futuro. Léanse un poquito del grafeno, porque el grafeno va a ser tan importante en nuestra vida como lo es el petróleo y mucho más. Bien, la realidad virtual, por supuesto, y la educación en línea. Yo creo que la educación en línea también nos va a abrir unas puertas. Este año de pandemia creo que nos hemos dado cuenta y se ha expandido muchísimo más, y se han dado cuenta que las miles de limitaciones por las cuales no progresaba la educación en línea no eran más que fantasías y cosas no reales. Por supuesto que tiene limitaciones como todo, pero tiene enormes. Bien, dejé por fuera de todo este avance el desarrollo tan extraordinario de los genios de la música, de los genios de la literatura, de los genios de la poesía, de los genios de la pintura. Son, de alguna manera, la cúspide del avance de la imaginación, del avance de la creatividad, del avance de la inteligencia. Porque algunos pocos de los miles que existen, no sabía si colocar internacionales o de pronto colocar nuestros genios locales. No importa, coloqué estos, pero hubiera querido combinarlos con locales. Excepto García Márquez, por supuesto, que de alguna manera va a un sitio distinto. Bueno, hasta ahora, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que la evolución biológica, aunque muy lenta en un comienzo, dio origen a un ser con extraordinarios poderes. Yo creo que eso es lo más importante, que nos lo venía diciendo desde Raquel Caso. En segundo lugar, tenemos que decir también que la evolución cultural, la ciencia, tecnología, arte, etc., aunque muy lenta en un comienzo, 300, 500 mil años, un millón de años de un evento a otro, avanzó con una velocidad exponencial en los últimos años. Tercero, que muchos de los avances logrados tienen dos caras. Una cara de avances, evidentes, progresos, y otra cara donde se ilusionaron, que no siempre fueron previstos. Y tercero, o cuarto, es que nuestro comportamiento humano, en varias áreas de nuestro actuar, tiene una base biológica ancestral. Y esto es bien importante decirlo a este punto. Por supuesto que tenemos años en los cuales ha habido también dos grupos de académicos que se disputan la verdad sobre este tema. Para algunos, el hombre, el ser humano, pues es producto básicamente de la sociedad. Su cultura es producto de la sociedad, y solamente nuestro ropaje biológico es el que hemos tenido. Pero todo lo demás es adquirida y que de alguna manera se originó nada más que aquí. Pero los grandes avances de la genética, los enormes avances de la genética en los últimos 30 años, años mucho más, nos muestran que todo
o casi todo en nosotros tiene una base biológica, una base ancestral. Esa base biológica de alguna manera está ahí, pero no somos esclavos de ella. Podemos manejarla, podemos modificarla. Tomemos un caso, el más sencillo y el más conocido, el cáncer. Los cánceres en general tienen un sitio genético. O sea, hay un gen que es responsable de cada tipo de cáncer. Pero ese cáncer aparece más tarde o más temprano según nuestro estilo de vida, según nuestra alimentación, según nuestra exposición al sol, al clima, o al licor, o a algunos medicamentos, etc. Se manifiesta ese gen y es una enfermedad. ¿Produce por el ambiente o por el gen? Por la combinación de ambos. ¿Podemos modificar el gen? Hoy día todavía no, pero sí podemos modificar. Podemos comer mejor, podemos planchar menos, de pronto podemos consumir menos alcohol, podemos estar menos al sol, etc. De esa manera, un ambiente en el cual el gen no se manifieste como está programado para hacer. La agresión es una de esas áreas que tienen un asiento biológico que de alguna manera se expresan o no se expresan de acuerdo al ambiente, a la circunstancia. Pero lo que sí es cierto es que la agresión tuvo una importantísima ventaja, una importancia en el origen del mundo. Porque ser agresivo significaba poder ser más exitoso frente a la caza. Ser agresivo tenía la ventaja de podernos hacer los mejores dotados para defender nuestro territorio, etc. Y dentro de un grupo también esto. O sea que la ventaja evolutiva que tenía la agresión la hizo sobrevivir. Este gen se pasara de generación en generación porque los que eran más agresivos tenían más capacidad de sobrevivir. Como les decía, capacidad para defender, para dominar, para obtener alimentos, para buscar una pareja, para tener y defender una prole. Nos ha servido para sobrevivir, para adaptarnos, para transformar el mundo natural. Pero también nos ha servido para dominar, esta es la parte negativa, para matar y para destruir. La discusión de dónde vienen las cosas, creo que de alguna manera están reflejadas por dos grandes hombres pasados. Hobbes, por ejemplo, en su Leviatán, decía que el hombre es un lobo para el hombre. Estaba implicando de alguna manera que estaba en nuestra genética, en nuestra parte biológica, el hecho de ser agresivo. En cambio, Rousseau, en su Emilio, decía que el hombre nace bueno, pero la sociedad no. Hoy día, podríamos decir que los dos tienen razón, están equivocados, pero lo que es cierto es que somos una combinación. Freud decía que la tendencia agresiva es una disposición instintiva, o sea, está en los genes, innata y autónoma del ser humano, y además constituye el mayor obstáculo donde tropieza la cultura. Pero a este punto de la charla quiero traerles la otra frase famosa de Freud, y es que decía que existen dos maneras de ser feliz en la vida. Una es hacerse el idiota y la otra hacerlo. ¿Será que cuando uno es idiota y cuando cuesta hacerlo al mismo tiempo se es probablemente feliz? Y ojalá me la conteste. Bien. Ha habido otros, ahora se llaman etólogos, son los que estudian el comportamiento. Y estos estudian el comportamiento humano a partir de lo que aprenden del comportamiento. Traigo esta fotografía de ellos que aprendieron también que la agresividad está en el comportamiento de los animales inferiores y por tanto es un rasgo heredado. Está Lorenz, contra Lorenz, muy conocido, Raymond Dart, que les mostré en el comienzo,
Desmond Morris, libros, a Nico Timberley, que es otro famosísimo, y a Margaret Mead, quizá la más importante antropóloga, socióloga, antropóloga cultural. Bien. Con todo eso en la cabeza, aquí quiero presentarles un modelo que es vivo. Lo que he leído, lo inventé, poniendo en el papel de esta manera. Se ha descubierto que hay, bueno, predisposiciones contrastantes. Esto inclusive lo aprendí en etología, cuando estudié etología. Me tocó hacer un trabajo con ratas. Y resulta que las ratas tienen un comportamiento muy interesante, porque ellas son al mismo tiempo, son neófitas, o sea, le tienen miedo a las cosas nuevas, y al mismo tiempo son muy curiosas. El ser neófito y ser muy curioso son contrastantes, el uno se opone al otro. Cada rata tiene las dos. Pero en cada individuo, que cada individuo es diferente, que eso es una cosa muy importante en la evolución, en cada individuo, estos dos comportamientos se hacen, el uno se dan el uno sobre el otro, depende del mismo. Cuando las ratas son muy neófitas, ellas no quieren probar nada nuevo. O sea, no, se les envenena, no quieren probar el veneno. Y lo prueban un poquitito nada más. Y cuando lo prueban, ese poquitito produce dolor de estómago, diarrea, todo lo que sea, y nunca más van a volver a probar ese veneno. O algo que se parezca a ese veneno. En cambio, las otras, las que son mucho más amigas de lo nuevo, ellas sí van y se comen lo que se encuentra en el veneno. Rápidamente se comen. Esas se mueren. Entonces, eso crea una selección natural. Cuando uno envenena a la rata, se crea una selección natural de las más tímidas. Las que son no tímidas, sino que son mucho más amigas de descubrir, ellas mueren y por tanto las que dejan reproducción son las tímidas. En la segunda generación es de ratas tímidas, la mayor parte se parecen a sus padres, y las poquitas que nacen como más descubridoras, más investigadoras, esas son muy poquitas y van a morir en el segundo envenenamiento. Y cada vez la población se va haciendo más resistente a los venenos. Por esa razón. No es porque el organismo desarrolle defensas como tal, sino porque hay una selección natural, y entonces por selección natural los animales se hacen totalmente resistentes a cualquier intento que hagamos de envenenar. Aquí pasa igual. Nosotros tenemos 40 genes de conducta agresiva. Eso ya han descubierto los investigadores. Hay 40 genes que son responsables de una conducta agresiva. Y hay no sé cuántos todavía, estoy en esa investigación, genes son responsables de una conducta de empatía. Las dos para mí son contrastantes. El tema para la persona que se preocupe de trabajar en la agresión es ¿Cómo hacer? Que no se manifieste la conducta agresiva que todos tenemos dentro, sino que se manifieste la conducta de empatía. Y por supuesto que eso se puede modelar a través del trabajo humano. Hay sistemas culturales, sociales, históricos, educativos, económicos y políticos. Todo esto produce elementos que nos pueden servir para hacer que una población, los genes de conducta empática vayan, digamos, produciendo generaciones más parecidas a ellos, y por tanto vamos reduciendo la presencia tan enorme de los genes de conducta empática. Cada individuo entonces en cada momento está frente a la posibilidad de ser violento o de ser amable, de ser cariñoso, de ser responsable, a la otra edad. Y es el ambiente el que de alguna manera va a permitir que unos genes sobre los otros se manifiesten. Cuando hablamos de agresión,
Yo me quiero referir a una agresión en particular, que es la violencia física. Y en la violencia física, aunque hay muchas clases de violencia física, me quiero referir a la peor de todas, que es al homicidio, al asesinato, al terrorismo, las masacres. Esta agresión no representa hoy ninguna ventaja evolutiva, ni social, ni económica, absolutamente ninguna, al contrario. Por tanto, yo creo que es bien importante que pensemos como sociedad entera en que tenemos que trabajar mucho sobre los mecanismos y paradigmas que colocan en la vida humana como un derecho fundamental. Creo que eso lo hemos perdido. En 1948 ocurrió algo muy importante. De pronto, no lo relevante que quisiéramos que fuera, pero reunidos en Roma, perdón, en París, en diciembre del 48, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una reunión especial, declaró un grupo de elementos que de alguna manera consideraron como los derechos humanos básicos, para los cuales los presentes representantes de más o menos 130 países en ese momento se comprometieron a respetar. El número 3, el artículo número 3, es de importancia capital para los Estados Unidos. La Asamblea consideró el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie y ultrajantes para la conciencia humana. Ultrajantes para la conciencia humana. Esa frase es muy importante. Y claro, claro que estamos hablando del año 48, pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, y seguramente ellos tenían muy en la cabeza algo. Considerando eso, declaran que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es un derecho al cual todo individuo tiene que tener acceso. Pero resulta que la vida humana es bien específica, es algo que es bien importante porque la vida es irreversible. Y por tanto, si la vida es irreversible, la violación de ese derecho no se puede aplicar. Perdón, la garantía de ese derecho no se puede aplicar. Si la vida es irreversible, el derecho a la vida tiene que implicar que se aplique el derecho. Porque si no se aplica el derecho, si se viola el derecho a la vida, desaparece el titular de ese derecho. Este es un galimatías es súper evidente, pero que de alguna manera algunos reconocen este cuadro. Bien. Entonces, el punto central de los derechos humanos, es el derecho a la vida. Porque para gozar de los derechos humanos es indispensable que estemos vivos. Creo que ese es un hecho, como les digo, muy elemental, pero que por elemental, por fundamental, los gobiernos, los grupos, y lo olvidamos. Para poder garantizar todo esto, se han creado instituciones. La ONU creó el Consejo, se creó la ONU misma en el año 45, para evitar la guerra. Y en la ONU se creó el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo Económico y Social. Tres mecanismos tiene la ONU para garantizar que no haya guerra. Después de haber trabajado con la ONU mucho tiempo y de sentirme muy orgulloso y de haber trabajado intensamente por conseguir los ideales de las Naciones Unidas, a mí me parece que hay defectos en su creación que hacen que no se pueda aplicar de una manera contundente la naturaleza de los datos de la ONU. El Consejo de Seguridad, por ejemplo, nació súper cojo. Hay una serie de 5 países que de alguna manera tienen patente de corso y no se puede aplicar, no se puede hacer nada cuando haya el voto negativo de uno de esos. La Asamblea General
es un mecanismo muy interesante, pero que sirve para denunciar, sirve para, de alguna manera, llevar nuestra voz a la comunidad internacional. Es la reunión que en los meses de octubre, septiembre, octubre, hacen todos los presidentes del mundo que van ahí, ella o su delegado, para decir lo que están haciendo. Muchas veces son exageraciones, cosas que no se corresponden con la verdad, o sirven para de alguna manera dar, expresar gestos simbólicos, como la vez que el presidente, el secretario general de la Unión Soviética, se quitó el zapato y rompió Khrushchev. O como cuando el vecino ya desaparecido Chávez llegó, andaba por todos lados, ¿no? huele a demonio, huele a incienso al presidente de Estados Unidos. Bien, también en la UNESCO, este es bien interesante que de poderse recordar, que fue fundada en 1947, se fundó con una idea muy importante, y es que se decía en ese momento por parte de estos cuerpos que la guerra, la agresión, la muerte nace en la mente de los hombres, y por tanto hay que desarmarla desde la mente de los hombres, y el mejor instrumento para desarmar la mente de los hombres es la educación. ¿Cierto? Totalmente cierto. Pero la UNESCO se ha dedicado trabajar en muchos programas muy importantes como la alfabetización para todos, la educación para todos, en muchas cosas que de alguna manera han tenido grande importancia, pero no se ha centrado en ese tema principal, ¿cierto? Educar para la paz. Ese tendría que ser el tema único y central, porque todo lo demás de alguna manera se vuelve irrelevante para las personas que mueren o que sufren. ¿Para qué? La educación para todos. Me han asesinado. ¿Cómo voy a acceder a educación cuando asesinan a mi padre? Yo tengo 3 o 4. Bien, se creó también la Corte Penal Internacional para castigar ciertos delitos, el Estatuto de Roma en el 98 para castigar estos delitos políticos y de esa humanidad. Sin embargo, ha hecho un trabajo extraordinario, pero hay países que no la firman y por tanto no la respetan. Por ejemplo, Estados Unidos no ha firmado el Estatuto de Roma y por tanto no respeta el Estatuto. Colombia no lo había firmado, lo firmó. Bien. Al interior de los países, no se los voy a mencionar sino a la carrera, también hay muchos mecanismos que de alguna manera tratan de responder al problema, desde los ministerios de justicia con los juzgados, las fuerzas judiciales con sus capacidades, la fiscalía con su capacidad instalada para acusar, la defensoría del pueblo, que tiene como fin principal promoción del ejercicio de divulgación de los derechos humanos y recomendar políticas para la enseñanza de los derechos humanos. Está, funciona, pero creo que no tiene las herramientas necesarias para que su trabajo sea un trabajo que sirva en nuestra vida diaria y para que nos pueda prevenir y remediar los enormes problemas que nosotros tenemos. Y luego tenemos las instituciones carcelarias que tienen una función punitiva y que tienen una función reeducativa, restaurativa y resocializadora. En este momento hago una pausa para decir que sí, en parte, porque las cárceles tienen que rechazar mucha gente porque no cabe. Y entonces vuelven a la casa donde se escapan, o a la calle donde siguen haciendo daños, pero de reeducativa, restaurativa y resocializadora, cero. Al contrario, las cárceles, por su naturaleza, digamos, de limitaciones fuertes que tiene, en lugar de ser reeducadora, es educadora para la violencia, es nada restaurativa ni nada resocializadora. O socializadora para la violencia. A pesar de que hay unas declaraciones universales de derechos humanos y que hay unas instituciones nacionales e internacionales, esto que presento aquí, van cada día. Las guerras no han cesado un solo día, internas o externas, desde que se firmó el derechos humanos en París, desde que se creó Naciones Unidas, las guerras no han cesado. No hay guerra mundial,
pero hemos estado a punto en más de una oportunidad, no ha habido, pero no han cesado las guerras internacionales, las guerras trinacionales, las guerras internas, los conflictos armados, los ataques terroristas, las masacres, los genocidios, los asesinatos. Son el pan de cada día en muchos países. En Colombia, y particularmente en Cali, es aterrador lo que ocurre cada semana. El 8 de febrero, por ejemplo, dio la noticia de que fueron asesinados ese fin de semana 14 personas, entre ellos 3 menores, en ese fin de semana. Esto que saco aquí es un chat de lo que uno ve en el periódico todos los días. Fiscal asesinado en Cali, gobernadores asistiendo al trabajo por la paz, un abogado penalista asesinado por venganza o por robo, no sabemos, un francés que viene a pasear a Cali, matan, capturan en este caso a un asesino, no determina cómo murió un menor aquí, aunque papá oía voces, muere una guardia al quedar en medio de una balacera en Cali, capturan un homicida que asesinó a un futbolista, en fin, todos los días, estas son las noticias que leo, todos los días. Entonces, hemos creado un mundo en el cual las balas de los cañones, balas, coma, faltó, los cañones y las bombas son nuestra mejor. La fuerza y el abuso son nuestra mayor virtud. La fuerza, la arrogancia, ese es un mundo que no queremos. Es un mundo que no queremos. Los gobiernos tienen mucha culpa de esto, pero creo que eso es parte del tema. Pero la otra parte es que nosotros aprendimos a vivir callados y no nos unimos para alzar la voz contra la violencia, la impunidad. Ni hemos creado mecanismos civiles para dejar oír nuestra voz, nuestro descontento con esta situación, a la cual nos hemos tenido que amoldar para poder vivir. Pero nos hemos hecho insensibles frente a la muerte. Nos encerramos cuando el peligro acecha, no salimos, nos quedamos en el apartamento, no salimos de noche, no vamos a cierto sitio. Nos vamos al Pascual para olvidar todo esto. O cada noche nos ponemos frente al televisor para poder anestesiar nuestra conciencia. Y estamos pensando qué le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso es lo que les estamos dejando. Pensemos si no es posible forjar otro mundo. Y tenemos que pensar y no dejar de pensar en estos temas. Pero además de pensar, tenemos que actuar ya desde nuestro mundo personal, desde nuestro mundo profesional. Les preguntaba en mi encuesta cuáles son los actos de violencia que le han parecido más graves en el mundo, en Colombia. Por supuesto, el holocausto ocupó el lugar número 1 en las 4 respuestas que me dieron. La bomba sobre Hiroshima y Nagasaki fue la mitad. 2 personas contestaron que el hecho más horrendo les había parecido la bomba de Nagasaki. Y en relación con Colombia, pues tengo respuestas diferentes. A una persona le parece que los mal llamados falsos positivos son asesinatos extrajudiciales. Ese es uno. Son lo más grave que le parece que ha ocurrido en nuestro país. Estoy de acuerdo con eso. Porque son asesinatos en manos de personas a las cuales les hemos entregado las armas para que nos defiendan. Me parece muy grave. Y me parece muy grave que sean soldados los que tengan que actuar en mano propia para esto, recibiendo órdenes. Porque con esto le estamos transmitiendo a ellos que matar es bueno, que matar es correcto y es permitido.
El degüello de 2.000 soldados cuando la guerra de los 1.000 días, otro de los temas que hay que contestar, y la violencia partidista de liberales y conservadores, que no solamente dejó un número enorme de muertos, sino que además fueron cadáveres sobre los cuales se actuaba con alevosía, una violencia extraordinaria, el corte de franela, el corte de corbata, colocación de niños en el vientre de mujeres. Hubo cosas que, francamente, uno va a decir que fueron comportamiento de fieras, porque ninguna fiera hace eso. Las fieras, lo que llamamos fieras, que no son ningunas fieras, los animales matan para comer, pero los animales nunca hacen. En fin, son tantos los actos de violencia que, por supuesto, otra vez nos tendríamos que quedar horas y horas hablando de eso. No quiero hablar más de eso. Chao por la tarde, otra vez. Conviene pensar en qué vamos a hacer más en el horror de la tragedia. Pero lo que sí quería aprovechar estos minutos es para decirles, para hacerles algunas preguntas que uno no, usualmente no se hace. Por ejemplo, voy a tomar algunos pocos ejemplos, pocos, 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 pero algunos en los cuales yo estuve muy cerca y los viví. Valió la pena la larga y la sangrienta lucha de insurrección en Centroamérica para dejar en el camino 300.000 muertos, 1.000.000 de refugiados, 100.000 huérfanos. Cuando el resultado de eso es que el dictador Somoza es reemplazado por el dictador Ortega. En Guatemala, un presidente militar corrupto es reemplazado por un civil corrupto. Y que en El Salvador, un militar autoritario es reemplazado por un joven civil. La pena, Henry. Hayamos pasado por 1.200, 1.300 días de guerra, la guerra de los 1.000 días. ¿Valió la pena? Hemos evaluado objetivamente quién resultó ganador y qué fue lo que ganó. ¿Quién resultó perdedor y qué perdió el país como tal en el corto y en el largo plazo? ¿Valió la pena que 50 líderes guerrilleros se hubieran empeñado en una lucha a muerte durante 50 años, sacrificando el futuro de 10.000 guerrilleros, condenando a la muerte a muchos de ellos y a miles de sus hermanos, los soldados? ¿Valió la pena que hubieran muerto estos soldados que perdieron su vida o perdieron su integridad? ¿Valió la pena privar de su libertad a miles de civiles totalmente ajenos a este conflicto? No solo la libertad, su vida. ¿Cuántos civiles ajenos al conflicto? Fue justo y necesario el genocidio de la Unión Patriótica, donde 3.122 víctimas de asesinatos selectivos, 500 de desaparición forzosa o forzada, 400 víctimas en masacres y en secuestros y más modalidades de violencia. ¿Tenía sentido ese genocidio? No creo que cuando uno se pregunta si eso tenía sentido o no, a lo mejor va a haber personas que piensan que sí. Claro que hay personas que piensan. La mayor parte pensamos que no tenía sentido porque había otras maneras más civilizadas, más humanas, como hubiéramos podido resolver esos problemas si nos hubieran entrenado para eso, si hubiéramos aprendido, ¿cierto?, a socializarnos en un contexto de paz. Traigo de nuevo mi modelo para presentarlo en este momento, un modelo de acción. Pensemos en un modelo de esos, para poder lograrla, para poder completar la propuesta de Predica. La Predica es cómo vencer, ¿cierto?, la violencia, con prevención, con disuasión y con cárcel. Lo de cárcel medio funciona, lo de disuasión funciona muy poco y lo de prevención no funciona. Entonces, mi propuesta es: tomemos el tema prevención y trabajemos el tema prevención, un tema tan amplio y tan importante que cualquier profesional en cualquier área tiene espacio para trabajar. ¿Por qué? Porque las actitudes, los valores y las prácticas de paz se aprenden o se desaprenden.
puede haber una educación orientada fundamentalmente a formar mentes con un propósito de identificar y practicar formas no violentas de resolución de conflictos. Esto no existe en la educación. En la vida diaria del aula no se vive esto. Esto debería ocupar una parte importantísima del currículo en primaria, en secundaria y, ¿por qué no?, una buena parte de la vida universitaria. Por supuesto que las relaciones entre los humanos, esas relaciones siempre tendrán que surgir conflictos porque hay diferencias, todos somos distintos, todos pensamos distintos, todos tenemos distintas actitudes frente a la forma de gobernar, a la manera de manejar la economía. Siempre habrá conflictos, diferencias. Pero tenemos que aprender a prevenir esos conflictos que son innecesarios y a gestionar correctamente los que son inevitables. ¿Cómo? Con una educación que privilegie el desarrollo de valores y prácticas sobre la tolerancia. La tolerancia, ¿cierto? El respeto y la defensa de todos los derechos humanos y principalmente el derecho a la vida. Y aquí llego a la parte final de mi presentación, para no aburrirlo mucho más. Pero yo diría que en la historia, en la práctica de la historia, tendríamos que, y esto no le va a gustar a toda la gente, pero es mi obligación decirlo. La narrativa de la historia tendría que reorientarse a desmitificar la guerra. Yo creo que hemos hecho un mito de la guerra. La historia patria está llena de guerras victoriosas y le asignamos a la guerra mucho dominio. Para mí, la historia tendría que ayudar a transformar esa cultura con tinte de violencia por una narrativa distinta que privilegie la paz. Ese es un reto que quiero plantear a los historiadores. Y cuando uno lee, que se lee en historia, uno lo que ve es que en la narrativa de la guerra básicamente se relata cuál fue el objetivo que se consiguió. Uno ve cómo se victorea al comandante, quien se convierte en el héroe, un héroe, si acaso dos o tres. Se ofrecen algunas cifras sobre el número de combatientes, donde muy frecuentemente ganan los que están en inferioridad numérica, pero están imbuidos de un fervor. Eso lo encuentro yo en muchas narraciones. Pero en la narrativa de la guerra, y lo coloco en rojo, la narrativa de la guerra a menudo se deja de lado el derecho a la vida, como decíamos hace un ratito, inalienable. Las víctimas de los vencedores y de los vencidos, las víctimas de los dos grupos, se mantienen anónimos. Los muertos, los lesionados, los lisiados, las viudas, los huérfanos, los padres y las madres que quedan después de una guerra, no ocupan un lugar, también permanecen en el anonimato. Vidas destrozadas, futuros comprometidos, destinos frustrados, ilusiones esfumadas, solo caben en el espacio de la novela histórica, no en la narrativa de la historia oficial. Miles de los comandantes derrotados y el destino de los soldados también derrotados no caben en la narrativa histórica. Necesitamos una narrativa histórica que de alguna manera destaque mucho más, con más argumentos y más fuerza, a los héroes del pacifismo. Tenemos muchos héroes del pacifismo, tenemos apenas a tres. Gandhi gana una guerra sin disparar un tiro, un balazo, al imperio inglés. Mandela es capaz de pasar buena parte de su vida en la cárcel, aislado, sale, gana la presidencia, y más bien promueve un proceso de paz. Preso. Es un ejemplo de perdón, un ejemplo de tolerancia, un ejemplo de negociación civilizada. Y nuestro gran y querido amigo, presidente Mujica, que también pasa tantos años en la prisión, en condiciones inhumanas o infrahumanas, sale, gana la presidencia y se dedica a hablar de la paz y la fraternidad. Y además
sigue viviendo en el estilo de vida pobre y humilde. Las soluciones pacifistas no son no son de estilo Hollywood, donde hay bombas, donde hay explosiones, donde hay muchos muertos, no. Pero vale la pena que pensemos cómo mejor esos ejemplos para el pasado. La historia, pues, tiene un papel central para reforzar valores, actitudes y comportamientos que conducen a una vida de paz, de solidaridad, de respeto y de vivencia a toda la gama de derechos humanos propuestos por las Naciones Unidas y acogidos, firmados, comprometidos por todos los gobiernos de nuestro planeta. Para gozar, no podemos olvidar nunca que para gozar de los derechos humanos es indispensable. Los que nos dedicamos a la historia de una manera u otra, pero la historia con mayúscula, tenemos entonces palabras. Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias.